Cuesta. Él es el director adjunto de OK Diario y autor de esta información. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Carlos, si ya es desgarrador saber que una menor sufrió abusos por parte de una de las personas que estaba en ese centro en el que estaba acogida, lo que ya nos parece una barbaridad es que la propia consejera, como es que se trata de su marido, trata de ocultar pruebas, ¿no? Efectivamente. Bueno, aquí se está jugando con el lenguaje para no variar, y quien les está en estos momentos cercando la posición es directamente la Fiscalía por la cantidad de mentiras que han soltado. O sea, lo primero que se ha divulgado por todas partes es siempre sistemáticamente y se dice, no, es el exmarido de Mónica Oltra. Bueno, sí, efectivamente, ahora es el exmarido. Pero durante el tiempo en el que ocurrió el abuso sexual, y lo puedo calificar así, de su entonces marido, era su cónyuge. Y lo puedo calificar así porque hay sentencia. Sentencia condenatoria de cierre de diciembre de 2019, donde se dice que Luis Eduardo Ramírez, el entonces marido, practicó abusos sexuales a una menor en un centro de menores. Y omito los detalles porque la verdad que me produce directamente arcadas el nombrar lo que ocurría con esta menor. A partir de ahí, en ese momento, Mónica Oltra no era una persona cualquiera, ella era la consejera, directamente de la consejería encargada de los asuntos sobre la tutela de menores. Bueno, en aquel momento, lo primero que ocurre es que hay una denuncia por parte de ella, y a los responsables del centro les dice que ha sufrido abusos. Esa denuncia tarda 4 meses en llegar a instancias oficiales, y es lo primero que la Fiscalía le afea. Y además le dice que determinados retrasos que se han producido ahí son con una absoluta falta de competencia. De hecho, cito algunas de las frases que aparecen directamente en el escrito de la Fiscalía, porque aquí Compromís se ha lanzado a hacer una campaña de difamación contra mí, contra OK Diario. Bueno, cada uno que mienta como le dé la gana. Nosotros nos acogemos directamente a documentos oficiales de la Fiscalía. ¿Ella quiere mentir? Bueno, que haga lo que le dé la santa gana. Yo es que en estas historias de las fake news, esos que ellos califican y no dejan de practicar, es que no pienso ni entrar. Leo literalmente párrafos de la Fiscalía. Llama poderosamente la atención, esto lo escribe literalmente la Fiscalía, que desde febrero de 2017, en que la menor habla por primera vez de abusos sexuales, hasta el 27 de junio de ese mismo año, no se comunicara a la Fiscalía de Menores por parte de la Consellería. La Consellería, la cabeza, era Mónica Oltra. Esto no lo escribe OK Diario, esto no lo escribe Carlos Cuesta, esto lo escribe la Fiscalía. Entonces, si tiene algún problema Mónica Oltra, que se vaya, que acuda a la Fiscalía y que les ponga una querella por prevaricación o lo que le dé la santa gana a ella, pero que nos deje en paz a nosotros, porque lo que estamos haciendo es informar de lo que ocurre y de lo que ha dicho la Fiscalía. Bueno, ahí, en esos hechos, lo que se nota, de nuevo, es que fue la policía la que tuvo que advertir directamente a la Fiscalía de Menores de la existencia de un posible delito de abusos, no la consejería. Quiero recordar que esta gente que tanto habla de la necesidad de la educación pública, de la tutela pública, de lo bien que hacen ellos las cosas cuando están en lo público, todo es lo público, pero siempre lo público son ellos. Bueno, pues es tan maravilloso era lo público que ellos, porque es un centro de menores, son los que tienen la tutela de los menores. Es decir, su consejería se tendría que haber comportado como si hubiesen sido los padres de esta menor. Bueno, pues resulta que una persona comete abusos, esa persona es el marido en aquel momento de Mónica Oltra, y la consejería, repito la frase literal de la Fiscalía, llama poderosamente la atención que desde febrero de 2017 hasta 27 de junio, habiendo hecho la menor una denuncia de abusos sexuales, no se hubiese comunicado a la Fiscalía durante todo ese tiempo. Por si eso es poco, en un párrafo posterior, directamente, alude la Fiscalía a que en vez de haberse tramitado una prueba pericial de lo ocurrido a través de una entidad pública o a través de la propia consejería, y dice, y de nuevo lo digo literalmente como aparece en el escrito de la propia Fiscalía, dice, apunta nuevas sospechas, espera, porque quiero coger exactamente el párrafo, dice, literalmente, dice, la consellería, con absoluta falta de competencia, repito que esto es frase literal de la Fiscalía, dado que el asunto se hallaba ya judicializado, encargó dicha prueba pericial, el informe pericial, a una entidad privada y, lejos de poner dicha pericial a disposición del juez encargado de la instrucción penal, la remitió a la Fiscalía de Menores, atención a lo que dice ahora la Fiscalía, 2 años después de haberse realizado y una vez celebrado el juicio oral. Esto no lo escribe OK Diario, esto lo escribe la Fiscalía. Entonces, si la señora Mónica Oltra tiene cualquier problema, de verdad, que se querelle contra la Fiscalía. Pero lo que dice la Fiscalía, literalmente, ¿sí?, es que con absoluta falta de competencia retardaron la prueba pericial, la entrega del resultado de una prueba pericial, después de habérselo dado a una entidad privada. Oye, tampoco que les gusta lo privado, hay momentos en los cuales se acuerdan mucho de lo privado, ¿eh? Qué curioso. Bueno, pues lo retrasó durante 2 años y cuando lo entregó se había celebrado ya el juicio oral. Carlos, todos estos elementos lo que ponen de manifiesto es una absoluta indefensión de esta pobre niña, una víctima de abusos sexuales que denuncia, no le hacen caso, ocultan pruebas, dilatan el proceso lo máximo posible y, para colmo, la Generalitat de Cataluña no puso a su servicio los abogados que de oficio se suelen entregar cuando una menor necesita asistencia. Tuvo que ser la propia Fiscalía quien lo hiciera.
Bueno, esa es la enésima mentira que está soltando en estos momentos Compromís y que está soltando Mónica Oltra. O sea, según Mónica Oltra, ellos fueron los que pusieron la obligación de poner a disposición de los menores, en este tipo de casos, los equipos de asesoría jurídica de la Generalitat. Y sí, efectivamente, hay obligación a partir de 2018. La parte que oculta y miente Mónica Oltra es cuando deja entrever que no había ninguna norma que amparase a la menor. No es verdad. Desde el año 2008 había una norma que, de hecho, en vez de ser imperativa, lo que hacía era dejar directamente a la libre elección de los políticos si se ayudaba o no se ayudaba al menor. Es decir, es mucho más grave, porque la decisión que se tomó en ese momento por parte de la Generalitat es no prestar la asesoría de sus equipos jurídicos, de la abogacía de la Generalitat, pese a que podían elegir si hacerlo o no hacerlo. Y tomaron la decisión de no hacerlo. Por eso tuvo que defenderla la Fiscalía, porque ellos tomaron la decisión de que no se le pusieran los equipos de la abogacía. Yo esto lo he hablado con gente de la Generalitat Valenciana y con dos santas narices me han dicho, bueno, pero no pasa nada porque así se encargaban de la Fiscalía. Siguiente mentira. Directamente en la ley de 2008 lo que dice es que el hecho de haber puesto asesoría jurídica por parte de la Generalitat no excluía que la Fiscalía se lo pudiese poner. Es decir, si la señora Oltra o la Generalitat o Ximo Puig o quien fuese hubiese tomado la decisión de ayudar a esta menor, hubiese tenido la asesoría jurídica de los abogados especializados en este tipo de asuntos por parte de la Generalitat y además la de la Fiscalía. Y se decidió que no se le ponían los equipos jurídicos de la Generalitat. Y se decidió porque era potestativo. Es decir, el argumento y el relato que está trazando en estos momentos Compromís y la Generalitat coincide única y exclusivamente con una evidencia que hoy mismo se ha visto en las Corts Valencianas. Y es que han decidido, con la unión del Partido Socialista, de Compromís y de Podemos, evitar una comisión de investigación sobre lo que ocurrió en ese centro de menores. Entonces, si ellos quieren silenciar este tipo de cosas, allá ellos, allá su conciencia, allá su actitud. Pero que no vuelvan a venir ni una sola vez con su supuesta autoridad moral. Porque es increíble lo que está ocurriendo y lo que están haciendo con esta chica. Pero entendemos que todas estas actuaciones por parte de Mónica Oltra son constitutivas de delito. Bueno, yo eso, fíjate, yo soy periodista y yo lo que voy a hacer es ir informando de todo lo que ellos quieren que no se conozca. A partir de ahí, evidentemente, quien tiene que tomar la decisión de si hubo una actitud directamente delictiva y que entra en el Código Penal es la Fiscalía. Ahora, a mí, desde luego, lo que no voy a permitir es que ella vaya lanzando determinados infundios, determinadas difamaciones, cuando lo que tendría que hacer en estos momentos es todo ese cúmulo de partidos que nos dan tantas lecciones morales a todos los demás, dar explicaciones en sede parlamentaria, en las Cortes Valencianas, de qué es lo que ha ocurrido con este asunto. Porque es la Fiscalía, no OK Diario, es la Fiscalía la que les ha acusado directamente de haber estado 4 meses mareando con la denuncia, escondiéndola. Y es la propia Fiscalía la que ha dicho que cuando entregaron el informe ya se había terminado el juicio oral y que el informe pericial, la prueba pericial, se entregó 2 años más tarde. Y además eludió instancias públicas y se entregó a un instituto, el SPIL, que según ellos, y lo dice de nuevo literalmente la Fiscalía, desconocemos quién o qué motivó que se le entregara a ese centro. Esto, Carlos, nos recuerda muchísimo a lo que está ocurriendo en Baleares, donde menores tuteladas por la Administración han sido prostituidas y el gobierno de Francina Armengol, que es también del PSOE, con Podemos y con MES en este caso, han votado en contra de una comisión de investigación. Efectivamente, está ocurriendo en todas partes. O sea, aquí hay una cosa muy, muy básica. O sea, quienes defendemos las libertades, defendemos que evidentemente cuando una persona está en una situación de inferioridad, esta menor, tiene que haber una responsabilidad real. Si estos menores han sido retirados de la tutela de sus padres por determinadas situaciones que ninguno querríamos para nosotros, el Estado tiene que comportarse como sus verdaderos padres. Y comportarse como sus verdaderos padres no significa esconder las investigaciones, significa defender a estos menores. Pues a mí se me ponen los pelos como escarpias de escuchar todas las lecciones morales que nos dan de supremacía moral esta gente, hablando de lo que ocurre con los menas, hablando de lo que ocurre con la protección a las mujeres. Y cuando ellos tienen a una menor desamparada, que es mujer, y que resulta que por sentencia firme de diciembre de 2019 se ha confirmado que efectivamente fue víctima de abusos sexuales, en vez de poner todos los medios del Estado, todos los medios de la Administración Autonómica a disposición de esta pobre niña, en vez de eso nos encontremos con el espectáculo de que no solamente paralizan determinadas cosas, no solamente retrasan otras, no solamente se niegan a dar explicaciones en sede parlamentaria autonómica, sino que encima tienen las santas narices de insultar a los que lo investigamos. Es absolutamente escandaloso y hay que desear que se pueda llegar hasta el fondo de este asunto. Gracias, Carlos Cuesta, por esta investigación que ha permitido arrojar algo de luz sobre un tema tan, tan patético como este. Y muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Un abrazo, Javier. Un abrazo, hasta luego.